Val, estem davant d'una prova irrefutable de la fortalesa de la naturalesa, no? No té límit per amunt, el riu Algar, si l'última riuà va ser forta fa 3 anys, esta és com a menys el doble i podia ser el quàdruple. Un riu de la conca mediterrània no té límit. Caldria que certs plantejaments urbanístics es miraren ben mirats per este factor temporal, no? Una pluja intensa com esta pot produir-se cada 25 anys, per exemple, però es pot produir, es produeix i continuarà produint-se. Imagínate, la suma de los ríos y del mar, hasta un poco arriba. Yo creo que se ha urbanizado muy rápido y que no se han tenido en cuenta las leyes de la naturaleza. Ni el respeto a los agentes geológicos, como los ríos o el mar. La realidad es que la naturaleza se desata de tanto en tanto y si se hicieran esa búsqueda de información de los últimos episodios de las crecidas de los ríos del Algar en los últimos 200 años o se preguntara a los mayores, muy posiblemente serían argumentos bastante a tener en cuenta para ciertas cosas hacerlas de otra manera. Digan lo que digan. Es una realidad. Ya que está al aire luchando, intentando darle coherencia, ¿no?